Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Edna Rodríguez, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa para ganar las indulgencias, tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús, no permita que ninguna alma se pierda, y especial por el alma de Edna Rodríguez, para que el Señor la tenga descansando en su regazo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se hace la oración de la ceniza. Después de la comunión. Tú me lo puedes. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre. Agua bendita sea. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. Después de la bendición. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía,
Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Yeah.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. Y con su Espíritu. Celebramos hoy la fiesta de Santo Tomás. Antes de celebrar estos santos y sagrados misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados, pedimos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alegrarnos en la fiesta de Santo del Apóstol Santo Tomás, para que siempre nos ayude con su protección y tengamos vida creyendo en aquel a quien reconoció como el Señor resucitado, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura para siempre. Id al mundo entero y proclamad.
Hermanos, les invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de sus clavos y meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Aquel que lo recordamos tanto porque hemos tomado del Evangelio cuando nos cuesta creer en una realidad cualquiera que sea, decimos: yo soy como Santo Tomás. Sin embargo, Santo Tomás, que en realidad fue el incrédulo, como le di, llama el Señor, pero es también el confesor. Porque primero se niega a creer, pero después, con toda humildad, dice: Señor mío y Dios mío. Y es una de las veces, o de las pocas veces, en que los apóstoles reconocen a Jesús como Dios, como Señor. Le cargamos a Tomás la culpa, le cargamos esto de que es el incrédulo. Pero bueno, los otros apóstoles también fueron incrédulos. Se huyeron como ratas. No fue solo Tomás. Tomás solo no fue el incrédulo. Lo que claro es aquel que en un momento dado, después de la resurrección, hace esta negación. Pero Tomás no creyó
Yo capto que no es tanto que no creyera en el misterio del resucitado, sino que no creyó a los apóstoles. Hay una diferencia. Pidió que fuera visual aquello que los apóstoles decían. Hay veces que nos cuesta creer lo que la gente dice. La gente dice la palabra que en el mucho hablar nos faltará pecado. A veces que hablamos más de lo debido. E incluso a veces para decir una verdad la cargamos de tanto remilgo que parece fantasía. Parece cosa de ficción. La verdad se dice clara y terminante, sin ropajes. Yo creo que muchas veces nosotros hemos caído en esto de Tomás. ¿Cuántas veces, si no lo hemos dicho porque no nos hemos atrevido, hemos oído lo que se pide de nosotros, de lo que se pide del ser de cristiano, lo que dice el Evangelio? Y decimos, sí, sí, pero a la hora de aceptar la cuestión, tenemos una actitud como la de Tomás. O por lo menos actuamos como los que no creemos. Eso nos pasa muchas veces. Sería importante de que nosotros mirásemos la vida del apóstol como aquel que en un momento dado resbala, presenta la incredulidad, pero confiesa. No siempre nosotros en todas las situaciones de la vida aceptamos a Jesús como Señor y Dios. Señor mío y Dios mío. Y entonces viene aquí a terminar el Evangelio diciendo algo en la que nosotros estamos incluidos. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Pero vamos a ver, bienaventurados los que crean sin haber visto, vamos a ver quiénes son esos bienaventurados. Porque los que crean sin haber visto, pero ¿qué hemos visto? Cuando la gente por ahí quieren ver a Dios, porque no nos quepa duda que la gente, el mundo, quiere ver a Dios. De ahí el porqué el mundo de antaño y el mundo este y todo el mundo se inventan dioses. El Dios del dinero, el Dios del trabajo, el Dios de una persona la endiosamos. El sexo, endiosar el sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas, hay veces que endiosamos, porque hay realidades que las ponemos, las vemos y actuamos como si fuera lo máximo, lo que tiene poder en nuestra vida. Es entonces que, ¿quiénes son los bienaventurados que crean sin ver? Tenemos nosotros una responsabilidad para que los que no ven a Dios lo vean a través de nuestros actos, de nuestras obras, de nuestras formas, modos y maneras de actuar y de vivir. Nosotros somos los encargados de decir al mundo,
hemos visto al Señor como los apóstoles, ahí estamos nosotros. Nosotros somos los encargados de, como los apóstoles, decirle a los Tomás que andan por el mundo, hemos visto al Señor. Y cuando los demás digan o piensen, tengo que me tocarlo, que es lo que quiere decir aquí, tocarlo, nos toquen a nosotros. Toquen nuestras obras, toquen nuestra forma de ser y vivir, las toquen, las vean. Dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es porque yo voy a misa, es porque yo actúo y me presento con la imagen de Jesucristo resucitado. Y hay veces nos toca, como aquí Jesús que se presenta con sus llagas, hay veces que nos toca presentarnos con las llagas de la vida. Con las llagas de la vida para que la gente, viendo cómo vivimos con esas llagas, creemos. Conozco una señora que tiene 90 años. Tiene un solo hijo con 50 y pico de años. Y la cosa de la vida, el hombre le ha salido tecato. No trabaja, vive recostado a su madre y es, bueno, una lucha. Está preso, bueno, todas estas cosas que se viven. Y en un momento dado, este muchacho en su cuarto, ella vive en una casa grande, tiene su cuarto, pues estaba haciendo algo con una candela, con una vela encendida. Se descuida, se queda dormido y quema la casa. Por lo menos quemó el cuarto totalmente y parte de la casa. Total que estuvo 5 días en el hospital y su madre 2 días en el hospital. A él, en ese trance del hospital, por inhalación de humo y por esto, a él lo desintoxican. Y la gente le preguntaba a la señora, ¿cómo te sientes? Y decía, ¡ay, gracias a Dios que se quemó la casa! Pero ella daba la razón, por quemarse la casa, habían desintoxicado al hijo y el hijo estaba muy mejor. El hijo después volvió a las andanzas, pero yo digo, ¿de qué modo esta mujer vio en esta llaga algo que le aliviaba? Yo creo. Y esta persona, a cada paso, a cada momento de las pruebas de su vida, dice, Dios sabrá. Cuando Dios lo permite, algo sacará bueno de ello. Claro, no es tampoco caer en un conformismo. Hay veces que le dejamos todo a Dios y a nosotros nos toca hacer lo que nos toca y a Dios le... Lo que le toca hacer a Dios, Él lo hace y no te lo deja a ti. Pero lo que te toca a ti, no se lo dejes a Dios. Pero no es menos cierto que a veces los demás quieren ver a Jesucristo, quieren ver a Dios a través de medios. Quieren tocarlo a través de sus llagas. ¿Cuántos hay que dice? Cuando tú me enseñes a Dios con tus obras, con tu manera de actuar, con tu manera de vivir, yo voy a empezar a creer. ¿Cuánta gente quiere creer y no puede creer? ¿Y no será que Dios está esperando que tú y yo le demos el testimonio
en momentos dados de la vida, de la existencia humana. Se nos presentan tantos momentos de prueba, tantos momentos de en el que tenemos la oportunidad, nos quedamos llorando por la prueba, pero no sabemos levantarnos para decirle a los demás, aquí tienes mis manos, aquí tienes mi costado, aquí tienes la llaga de mi existencia. Y mira, Señor mío y Dios mío. Creo que esto es lo que hoy nos dice la fiesta de Santo Tomás. No le quepa duda que la gente quiere ver a Dios. Dijo, ¿quién lo dijo? Que creo, si mal no recuerdo, fue el Papa de Felipe Neri, Pío XII. En uno de sus documentos él dice, hablando del hombre, él dice, el hombre es intrínsecamente bueno. Manciano Vidal, un moralista, retoma las palabras de un célebre filósofo que dice, el hombre y sus circunstancias. Nacemos puros. Dios nos ha concebido. El diseño desde el hombre que Dios ha hecho es perfecto. ¿Y qué cosa nos hace impuros? Como dice el Evangelio, no es lo que entra por la boca, es lo que sale del corazón. Es lo que sale de dentro. Y dicen los que saben que nosotros nos formamos y recibimos desde el vientre de la madre. Hoy se dicen tantas cosas, han escrito tantas cosas sobre la criatura en el vientre materno, cómo percibe, recibe de lo de afuera. Hay un experimento por ahí que se hizo y es que una mamá, esto es cierto, una mamá cuando estaba en estado de gestación siempre ponía una música clásica determinada. Y se la ponía cerca de su vientre. Cuando el niño nació, dicen que el niño en sus griterías y sus pataletas, cuando le ponían aquella música, el niño quedaba quieto. Es decir, que parece que había hecho efecto aún dentro del vientre materno aquella melodía, aquella música. Esto es un experimento, pero se sabe que la criatura en el vientre, desde que estamos en el vientre, percibimos. Hay incluso radiografías que han hecho, dicen que el niño, el bebé, cuando tenga el vientre materno y lo van a abortar, dicen que el niño huye dentro del vientre y como que se acorrala en un lugar determinado, como huyendo, como que presiente un cuerpo extraño que ha entrado en el vientre materno. Eso dicen los que saben, hay pruebas de eso. ¿Y por qué digo todo esto? Para decir que a nosotros se nos va pegando al pellejo desde que estamos en el vientre materno, se nos van pegando cosas y nos van, lo mismo que nos pueden ir formando, nos pueden ir deformando. ¿Cuántos hogares disfuncionales hoy existen? Conozco tantos.
niños que están un día con la madre y otro día con el padre. El día que están con la madre y el esposo de la madre. El día que están con el padre, están con el padre y la esposa del padre. Y así va absorbiendo de ambos personalidades y se va creando una persona disfuncional. Ese es el resultado que tenemos en nuestro mundo tan deformado en que vivimos. Un atentado contra el ser humano desde el vientre materno, desde el vientre materno. Es entonces que el hombre en la mente de Dios, en el diseño de Dios, es intrínsecamente bueno. ¿Qué lo hace malo? El hombre y sus circunstancias, las circunstancias que lo rodean. Es entonces que hay tanto que hacer. En este mundo en el que vivimos, los que decimos creer y los que hemos podido tener la suerte de no vivir o haber vivido en un modo disfuncional donde las circunstancias de la vida nos hayan deformado, y si así ha sido, hemos tenido la suerte de habernos formado por otra parte, tenemos la obligación para nosotros los cristianos de presentar a ese mundo las llagas que Jesucristo le presentó. Pudiéramos estar aquí hablando hasta mañana y no acabamos. Todo lo que representa, aquí tienes mis llagas. Está diciendo, aquí tienes mi pasión, aquí tienes mi muerte. Aquí está el sacrificio de mi vida, aquí está. Y si le dice que lo toque, es para que vaya a dar testimonio a los demás. Por eso dice, bienaventurados los que sin ver creen. ¿En qué creen? En tu palabra. Los samaritanos que siguieron a aquella mujer que al borde del pozo dialogó con Jesús, decían, cuando se encontraron con Jesús, que la samaritana fue el medio para encontrar a Jesús, pero ya ellos decían, ahora no creemos por lo que tú has dicho, sino porque lo hemos visto. Es entonces que Jesús nos enseña su llaga a través de la iglesia, a través del hermano, a través del convertido. Y nosotros tenemos que enseñarle a los demás nuestra llaga para decirle, mira, a pesar de, bienaventurados los que crean sin ver, es decir, los que crean sin ver milagros, pero que vean el testimonio tuyo y mío, que desde nuestras llagas les presentemos a Jesús. Amén. En esta fiesta de Santo Tomás Apóstol, presentamos al Padre del Cielo nuestra oración por las necesidades del mundo entero y por la Iglesia. Digamos, te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia del nuevo milenio, para que Dios robustezca su fe, y para que los cristianos demos testimonio de Jesús
como nuestro Dios y Señor, oremos. Por el pueblo de Dios edificado sobre la fe de los apóstoles, para que viva en plenitud la misión que se le ha encomendado y predique el Evangelio hasta los confines de la tierra, roguemos al Señor. Por los que gozan de prosperidad material, para que aprendan a compartir sin egoísmo los bienes que de Dios ha recibido, roguemos al Señor. Por los que sienten vacilar su fe, por los que se han apartado de ella y por los que viven en la indiferencia, para que la intercesión de Santo Tomás les obtenga convicciones profundas y una experiencia de amor a Dios que los haga retornar a Él, roguemos al Señor. Por los enfermos, para que el Señor los conforte, roguemos al Señor. Por los que comulgamos con el cuerpo y la sangre de Cristo y nos llamamos discípulos suyos, para que seamos ante los hombres auténticos testigos de nuestra fe en Él, roguemos al Señor. Es de julio. Por los difuntos, José Luis Velázquez, Nilda Ramos, Adriana Urbáez Vega, Efraín Flores Vázquez y Belice Velázquez Mojica, Carlos Hernández y Ednita Rodríguez Rodríguez, cuyas cenizas tenemos acá y vamos y ofrecemos también por ella esta misa, roguemos al Señor. Por la salud de Carmen Rosado de Miró, Cristian Aquino, Delia Bermúdez, Rosa Aponte, Jorge Llanos, Lisa Hernández, José Arcadio López Fortes y Dalis Díaz Paz, y por una intención especial de la familia Ingrid Carmen Julie Vilanova, roguemos al Señor. Señor Dios de bondad, que nos das tu Espíritu Santo para ayudarnos en nuestro peregrinar hacia ti, escucha las oraciones que te presentamos en la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Concédenos vivir con espíritu de fe todos los acontecimientos de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Tu fe puede la mano.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Con espíritu humilde y corazón contrito seamos recibidos por ti, Señor, y de tal manera se ha ofrecido hoy nuestro sacrificio ante ti y en tu presencia, Señor Dios, que te sea agradable. Lava, Señor, mi culpa y mi pecado, para que me lo dejen. Oremos, hermanos, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y del de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, el testimonio de nuestro servicio y el humilde pedido que conserves tus dones en nosotros al ofrecerte este sacrificio de alabanza en el martirio de tu apóstol Santo Tomás, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor Eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles. Y quieres que sea conducido por ellos, por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es este el misterio de la fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, en especial por los que ofrecemos esta misa, José Luis Velázquez, Nilda Ramos, Adriana Urbáez Vargas, Efraín Flores Vázquez y Belice Velázquez Mojica, Carlos Hernández y Ednita Rodríguez Rodríguez, que se durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santo Tomás y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos podemos darnos el saludo de la paz. La paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. La sangre de mi Señor Jesucristo me guarde para la vida eterna.
el cuerpo de Cristo. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. El cuerpo de Cristo. Amén. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, el cuerpo de... no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Dios nuestro, que en este sacramento hemos recibido verdaderamente el cuerpo de tu Hijo unigénito, concédenos que lo reconozcamos por la fe como Dios y Señor nuestro, y también lo confesemos con las obras y con la vida, a ejemplo del apóstol Tomás, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y les acompañe siempre. Amén. Hay agua bendita. Esta noche, después de la Eucaristía, tenemos el tercer día de talleres sobre Fátima, sobre la Santísima Virgen de Fátima, su aparición. Es el último día, es un breve recuento de este último tema, que es el secreto de Fátima. Hacemos un receso y después de la Eucaristía, después que terminemos la Eucaristía, vamos a dar paso a este evento. Los que quieran pueden quedarse. Yo di la bendición. Hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, nos hemos reunido hoy en un momento especialmente triste y doloroso. En primer lugar, para confesar ante las cenizas de nuestra hermana Ednita nuestra fe en que la vida no termina con la muerte del cuerpo, y también para rodear con nuestro afecto y con nuestra plegaria a unos amigos que están tristes por la muerte de aquella a quien amaban. Y finalmente, para pedir a Dios que perdone las culpas que durante su vida pueda haber cometido a nuestra hermana por la fragilidad humana. Que el Señor escuche nuestras plegarias y se compadezca ante las lágrimas de los que lloran. Dale, Señor, el descanso eterno. Que su alma y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oremos, oh Dios, para quien todos viven y no mueren los cuerpos cuando perecen las y no mueren las almas cuando perecen los cuerpos, sino que pasan a otra vida mejor. Te pedimos para que nuestra hermana sea llevada a tu presencia por los ángeles del cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Su alma y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Podemos irnos en paz.
Señor Jesús, gracias por la oportunidad de servirte en esta santa misa. No, hay que cambiarlo. Ponte esto ahí, César. No, mañana no hay santo, ¿verdad?
Eso le dije yo a Munión, exacto. Hermanos, recordemos que el viernes a las 5:30 tenemos la misa de la misericordia. Como mañana es día de fiesta, pues para que todos lo sepan, la misa de la misericordia va a ir viernes a las 5:30 de la mañana. Gracias.
Reiterada buenas noches. ¿Cómo se sienten hoy? Me alegro. Vamos a comenzar el tercer y último día de este pequeño taller, de estas pequeñas reflexiones en torno a la Santísima Virgen de Fátima. Vamos a empezar diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María Purísima. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que hacer referente a lo que hemos hablado o pregunten algo sobre lo que ahora vamos a hablar, sobre el secreto de Fátima. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo con mucho gusto, si es que la sé, dígame. Perdona, no le oigo bien. De Jacinta. Hablamos de Francisco, está muy bien. Bueno, Jacinta fue la chismosita. Como niña, al fin. Esta es una de las características simpáticas de Jacinta. Jacinta fue la chismosita porque ellos en la aparición quedaron de mutuo acuerdo de que no iban a decirle nada a nadie de lo que había acontecido. Ya los niños presentían todo lo que podía venir sobre ellos, como lo que vino, y como que no le creyeran. Pero aquella noche, en la cena, en la casa de los niños, Francisco y Jacinta, antes de la cena, ya Jacinta le dijo a su madre: mamá, como que no puedo aguantar esto que tengo dentro. Hemos visto a Nuestra Señora. Y la madre lo que le responde: ni que fueras tú tan santica para que se te aparezca Nuestra Señora. Y Francisco, que la mira desde una esquina del comedor, dice: ya lo dijiste. Y ahí comienza el pequeño calvario de los niños. Y esta fue la característica primera que dibuja a Jacinta, una niña tan infantil que no sabe lo que es el secreto. Ya Francisco, como dije, más viril, más firme, lo pudo guardar ella. Y aquí un poco denota la infancia, el candor de aquella niña. Jacinta, a pesar de su corta edad, los otros eran mayor que ella, se mantiene firme en la decisión que ambos tuvieron de guardar el secreto. A pesar de que no guarde el secreto Jacinta esta primera vez, después lo guarda hasta las consecuencias que fueran. Jacinta es el símbolo de la penitencia, porque a ella le impresionó mucho en la aparición que la Virgen les permitió ver en una visión el infierno. Y a Jacinta le impresionó tanto que ella no quería que ninguna persona fuera al infierno, por lo que ella vio, la experiencia que ella tuvo del infierno. Y Jacinta, ya dije anoche, por la personalidad de Francisco, era el místico, era el que guardaba
toda esto, esta meditación en su corazón, el que quería quedarse con su Jesús escondido, el reflexivo, el que se esconde para orar, el que lo llaman el teólogo, razona muy bien para su corta edad. Jacinta es la niña infantil, pero que va a tener unas actitudes muy, pero muy, muy maduras. Jacinta es la imagen de la penitencia, que es lo que la Virgen viene a pedir: oración y penitencia, que son estos dos angelitos los que simbolizan estas dos realidades: oración en Francisco, penitencia en Jacinta. Y Lucía va a ser el testimonio vivo, la que va a relatar todo lo que, la que conserva hasta el final para dárselo a las generaciones futuras. Lucía es la que más dura. Entonces, Jacinta, cuando tiene la experiencia del infierno, ella no quiere que nadie se condene. Como la Virgen pide oración y penitencia, Jacinta escoge la penitencia, sin que lo haya expresado, sino se resalta que ella escoge la penitencia, aunque no deja de rezar. Francisco, aunque también penitente, escoge la mística, escoge la oración, escoge la meditación. Y Lucía representa la que guarda todo esto y escribe. Jacinta, ellos salían de casi que de madrugada. A las 5:30 de la mañana se levantaban estos angelitos para ir a la cova, como 2 kilómetros, ir pastoreando las ovejas. Pero estos terrenos, precisamente la cova, que es donde se producen las apariciones, los terrenos eran del padre de Lucía. Y Lucía era prima de ellos dos, de los otros, de los hermanos. Y ellos se levantaban muy tempranito. Incluso, dicho sea de paso, la que primero empezó el pastoreo era Lucía, y esperaba con ansia que los niños tuvieran más edad para que los dejaran ir con ella. Hasta que ya de 6 años y de 8, pero ya les acompañan. Iban de muy temprano con su almuerzo, en un saquito llevaban su meriendita, porque no regresaban hasta por la tarde. Y Jacinta, que es la imagen de la penitencia, pasa el día en ayuna, un angelito de 6 años. Primero le daban su merienda, su almuerzo a las ovejas, y no tomaba agua en todo el día. Le daba el agua a las ovejas, es el signo penitencial. Después decidieron darle el almuerzo a unas niñas pobres que había. Y Jacinta traía cargada la oveja más pequeñita que hubiera como penitencia. La oveja predilecta de Jacinta se llamaba Blanquita. Y ella traía a Blanquita cargada desde la cova hasta el corral de las ovejas en su casa. Un signo penitencial que puede parecer tonto, pero es algo que mortifica. A veces yo cargara una oveja el día entero y no tratara 10 minutos con algunas personas. O no
me enfrentara con ciertos problemas que a veces uno se enfrenta en la vida. Esta es la personalidad de Jacinta. Pero a su vez madura, cuando los niños fueron presos, que ellos lo llevaron para la alcaldía, que no estaba en Fátima, estaba lejos de Fátima. Ellos, el alcalde del pueblo los va a buscar y les dice que los va a llevar en su carro. Eran aquellos carritos de antiguo, aquellos carritos que le decían fotingo antiguamente, no sé, lo hemos visto en películas, yo sí los vi, ciertamente. Pero muchos no los vieron, muchos de ustedes los deben haber visto. Los van a recoger en el carrito porque él también quiere ir a la cova de Iría, el alcalde. Cuando que él estaba persiguiendo la aparición de Fátima, sin embargo, los niños acceden, obedecen y se montan en el carricoche aquel del alcalde. Y ellos entonces caen en la cuenta cuando en una curva se desvían del camino a la cova y van otro camino. Allí lo llevaron y allí lo tuvieron 2 días presos. Jacinta lloraba porque extrañaba a su mamá, la más pequeña. Un espíritu sentimental, la niña. Recuerden cómo era ella, que cuando no se bailaba el son de su música, ella se enfogonaba. Pero parece como que va madurando. Los niños, como dije antes, los amenazaron a los tres, y a los tres le decían que uno habían frito al otro en aceite y al otro al otro, y los tres niños se creían muertos y ninguno estaba muerto. Y llegaron a cometer el abuso de encerrarlo con presos comunes. Y Jacinta, con esa edad, se quita una medalla, la clava, un clavo pone en la pared y arrodilla a todos los presos. No eran muchos, pero los presos que ahí estaban en la alcaldía, en la casa de gobernación, los arrodilla delante de la medalla y los hace rezar. Con esa edad. Jacinta no puede ir al funeral de su hermano, que muere primero, porque ella está muy débil. A ella la acosó también la enfermedad esta de la fiebre española, le decían, hasta el punto que como que se tuberculiza. Y es muy interesante, con esa edad, la despedida de Jacinta con Lucía cuando se va de Fátima. Ellas se despiden y Jacinta le dice a Lucía: Lucía, no nos vemos más, nos vemos en el cielo. Dicho sea de paso, y ahora regreso atrás, Francisco el Místico, cuando estaba en Articulo Mortis ya, vino Lucía a encargarle cosas para cuando estuviera en el cielo le pidiera al Señor. Le preguntó: Francisco, ¿sufres mucho? Le dijo: sí. Pero no me encargues nada, porque yo en el cielo no voy a tener tiempo nada más que para acompañar a mi Jesús escondido. Lo mismo que había dicho cuando no iba al colegio. Punto y aparte. Jacinta la llevan a Lisboa, la llevan para ver si la pueden curar, y ella dice que lo único que teme es que va a morir solita.
porque su madre la acompañó unos días, pero tuvo que regresar a Fátima porque quién se enredaba con los 9, los 8 hermanos y el marido. Y fueron para allá en tren y tuvo ella que regresar y dejar a Jacinta en el hospital. O mejor, la dejaron en un lugar que se dedicaban a cuidar niños y eso, que era de monjas. Y ella allí dice que tuvo otra aparición de la Virgen. Existe la camita donde ella dormía y una sillita que está al lado, muy pequeña, que dice ella que la Virgen se sentaba allí a acompañarla. Porque después de las apariciones, ellos tuvieron apariciones ya de orden particular. La muerte de Jacinta transcurre, no en Fátima, porque a ella la regresan a Fátima, pero se puso mal y ella no quería que la volvieran a llevar a Lisboa. Porque ella decía, si de todas maneras yo voy a morir, una niña con esa edad. Sin embargo, hay un médico amigo de la familia que insiste en llevarla a Lisboa, como la llevan. Ella se le reventó un tumor por aquí, por un costado, de la misma tuberculosis que tenía en aquel tiempo. Y dicen las monjas del hospital que la acompañaban, que ella le llamaba las madrinas, decían a las monjas, que a la hora de su muerte parece que alguien había allí, como la Virgen acompañándola en el tránsito hacia la eternidad. Jacinta no muere en Fátima, muere en Lisboa y la llevan mucho más tarde, porque se empezó a correr la fama de que había muerto uno de los videntes y la gente iba a ver y demás. Y ahí se formó el tirijala, que siempre se forma, hasta que escondieron el cadáver porque las apariciones estaban en entredicho. Las apariciones, unos las creían, otros no, a pesar de todas las cosas que habían acontecido. Pero como ya había pasado el milagro del sol, que ahora vamos a hablar, entonces ya había mucha gente que creía y guardan el cadáver de la niña hasta que más tarde es llevado a Fátima. Para sorpresa de los que hay fotos de esa, he visto la foto, la niña se mantiene incorrupta. Porque cuando fueron a pasar los restos para el santuario donde está hoy, estaba incorrupto. No así Francisco y Lucía, no se sabe porque fue la última, y allí está. Eso es lo que puedo decir de Jacinta. Una niña que da un cambio con las apariciones y a su corta edad madura. Y una niña muy devota, que conserva su carácter infantil, pero un infantil maduro. ¿Alguna otra pregunta que sepa yo que le pueda responder? Bien, vamos a llegar al 13 de octubre, que durante el 13 de mayo al 13 de octubre se suceden las apariciones de la Virgen, lo cual ella pide que lo dejen de ir los niños todos los días 13 de cada mes a la cova. Los niños cumplieron su palabra, pero faltaron a una cita que fue el 13 de agosto. Pero no fue voluntario, fue porque estaban presos. Y la aparición del día 13 de agosto, que pertenecía al 13 de agosto, va a ser por los días 15 más o menos. Lucía dice que ella no sabía en ese tiempo contar los días.
Lucía sabía un poquito leer, pero recuerden que estamos hablando que eran niños analfabetos. Y ella no sabía en ese tiempo, dice, todavía contar los días. Y ella calcula que era por el 15 de agosto, cuando muy cerca, en Argustrel, en Baliños, que se llama el lugar donde sucede la aparición, que a unos pasos de Argustrel, dentro de Argustrel, el pueblecito, es que la Virgen se aparece. Ahí hay un monumento donde señala la aparición del día de agosto. La Virgen prometió que en el último día de las apariciones, que era el 13 de octubre, haría un gran milagro para que todos creyeran. Ya el 13 de octubre, desde el día anterior, estaban gente pasando para la cova, a pie o a caballo, en burro, lo que fuera. Recordemos que estamos en 1917. En un pueblo así, de unos, yo no sé cuántos habitantes habrían, ahora no recuerdo, pero de un pueblo muy pequeño, allí no llegaban a 2.000 habitantes, ni mucho menos. A pesar de las persecuciones, de las luchas, de todo lo que los republicanos de aquel tiempo, que eran los comunistas, lucharon por evitar que la gente siguiera a los niños, poco a poco fue increciendo las peregrinaciones y el día 13 de octubre se cuentan, calculan unas 70.000 personas. Había estado lloviendo todo el día y toda la noche y entre fango y acudieron a la cova 70.000 personas aproximadamente. Entonces, ¿qué sucede? Lo que se conoce por el milagro del sol. Ya en ese tiempo existen las fotografías y hay fotografías, existen fotografías de la gente contemplando el sol sin que le molestara la vista. Y la Virgen dijo que no se hizo un milagro mayor por la incredulidad de la gente. El milagro fue que el sol, digo que sería el sol, un disco brillante, se abalanzaba sobre la tierra casi a la altura de alcanzarlo la gente. La gente se horrorizó, creían que era el fin del mundo. Y después giraba, 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 giraba y echaba como lengüetas de llamas de colores. Y ese disco subía y bajaba. Yo conocí en Fátima un señor que su abuela participó, vio el milagro del sol. Era un viejito, así que su abuela vio el milagro del sol. De eso hay testimonio, de eso hay... dicen que el resplandor se vio hasta en España, pero fue extraordinario el milagro del sol. Y entonces, ahí tuvimos unas cuantas apariciones, aparece la Virgen, aparece San José, aparece... O sea, pero aquí viene el místico. Lo que más le llamó, o lo que más le sorprendía o le acogía a Francisco era que había como una gran burbuja, dice, de un color muy candente, una luz muy brillante, donde él se sentía metido dentro de ese halo de luz. Y él decía que esa era la presencia de Dios. Él se sentía bañado, sumergido, metido dentro de eso. Algo que se me olvidó, pero se lo voy a decir ahora, de la familia de los niños,
La madre de Lucía, que era catequista, no creía, ya le dije todo lo que hizo. La madre de los niños tampoco era reacia. El que sí creía era el padre de los niños. Era el más creyente. La Virgen da un secreto a los niños, el cual pide que no se los revele a nadie. Y precisamente como estaba el inicio del comunismo y todo aquello, la revuelta de la revolución bolchevique, toda aquella vorágine, la guerra, había muchos portugueses en la guerra. Ellos creían, querían que ellos, que los niños dijeran el secreto, porque pensaban que era algo relacionado con la política, con el momento que se vivía. Ya ustedes saben estos regímenes cómo son de perseguidores. Y comenzaron a perseguir los niños, ya hemos visto. Y entonces es cuando se les revela el secreto. La gente ha inventado mucho con los secretos. Los secretos son más profundos de lo que yo les voy a decir, pero esta es la esencia. Estamos hablando de que se le está revelando un secreto en una visión a unos niños que son analfabetos. Ellos en algún momento hablan del Santo Padre, pero que ellos saben lo que es el Santo Padre, ni lo que es Roma, ni lo que es. Son analfabetos. 1917, ¿qué comunicación había? Ellos han oído, pero ellos no tienen una conciencia de lo que es el Santo Padre, ni sin embargo. Ellos narran que tuvieron una visión donde es todo lo que va a acontecer después y está aconteciendo. Reitero, lo que va a acontecer y está aconteciendo. Ellos ven, dice, una cruz hecha de alcornoque. Alcornoque es un palo muy áspero, muy duro, que allí existe, y una cruz hecha de alcornoque, dice ella, dice Lucía, sobre todo, que es la que escribe. Pero los tres ven, tienen esta, y en esa cruz hay un camino hacia la cruz, y dice que va el obispo vestido de blanco. ¿Cuál es el obispo vestido de blanco? El Papa. Es el único obispo vestido de blanco. Ellos no saben distinguir, ni saben. Ellos dicen el obispo vestido de blanco que va adelante, y a ambos lados van filas de sacerdotes, de religiosos y de religiosas que son acribillados por flechas. Son asesinados. Y al obispo vestido de blanco, que es el que va adelante, es herido, prácticamente es matado, que no llega a ser matado, pero es, dice, herido. De ahí que el secreto tiene una serie de interpretaciones que la Virgen pide que se guarde el secreto. Pasado el tiempo, el Papa decide revelar el secreto. Le mandaron a Lucía, que dicho sea de paso, y estuvo en un convento de las Madres Dorotea, se llamaba, en Lisboa, pero no, en España, creo. Se me fue ese dato. Creo que era en Lisboa, primero en Lisboa. Y ella... Después entra en las Carmelitas Descalzas de clausura, donde muere. Y ella estaba como media reacia a escribir. Dice ella que ya muchas cosas se le habían, como ya 92 años. Aunque también a ella parece que tenían unas revelaciones particulares de la Virgen. Tiene que insistir el obispo para que ella escriba.
todo lo acontecido. Y sí lo escribe. Entonces, en el secreto hay algo, por abreviar así, ¿no? Este obispo vestido de blanco que es ametrallado, que es herido. Y la incredulidad de la gente, que si Rusia no se convierte, es decir, perdón, si el mundo no es consagrado a su corazón, corazón de María, Rusia seguirá esparciendo sus errores por el mundo y habrá otra guerra mundial. Ese es uno de los secretos de la Virgen. Como realización y de este secreto, ha venido toda la persecución religiosa. Estábamos en el 17, vino la guerra civil española en 36, donde murieron tantas monjas, tantos sacerdotes, tantas. Vino el desarrollo del marxismo-leninismo y la persecución de la iglesia. En Portugal fue fuerte también esta. Y un 13 de mayo, el Papa Juan Pablo II fue herido en la Plaza de San Pedro, donde parece ser que es el obispo vestido de blanco que está en el secreto, donde el Santo Padre dice, porque cuando entrevistaron al asesino que disparó contra el Papa, él dijo que era raro que él fallara, porque él era un tirador de estos espectros. Eso está probado, espectro. Aquel que dice, donde pone el ojo, pone la bala. Y en la posición que él se pone para disparar al Santo Padre, era imposible que no le diera en el corazón. El Papa pasaba en el papamóvil. Y él dice, yo no me explico porque es primera vez que yo fallo, pero una mujer se metió en el medio. Una mujer se metió en el medio. Y el Santo Padre dijo, una bala disparó y una mano desvió la bala. 13 de mayo. De la Plaza de San Pedro a Gemelli, que es el policlínico donde llevan al Santo Padre, es imposible que en ese momento no hubiese tráfico, y no había, para poder llegar con el Santo Padre. Y parece ser que el Santo Padre tiene alguna revelación que no dijo nunca, o la supone, o la imagina, o la tuvo. 13 de mayo, que es el secreto de Fátima, lo que intenta matar al Santo Padre y que los niños vieron en este secreto. De hecho, el Santo Padre, el 13 de mayo siguiente, fue a Fátima y llevó la bala. Llevó la bala que le sacaron, que está puesta en la corona de la Virgen, en el mismo centro de la corona por dentro. Y para asombro de los orfebres, cuando llevaron la bala para ver dónde la colocaban, en una corona que tiene puesta la Virgen, que es hecha con las prendas de las mujeres portuguesas, que la hicieron, la fundieron para hacer la corona de la Virgen, como reina de Portugal, es asombroso, se quedaron un poco confundidos los joyeros, que había un orificio dentro, en la corona, debajo de la crucecita, pero por la parte adentro, un orificio justo del tamaño y el ancho de la bala. O sea, que estaba como hecho para poner ahí algo de ese tamaño y ancho. Y ahí está la bala.
puesta en la corona de la Virgen por los siglos de los siglos, porque supongo que allí esté, y el Papa la llevó con ese sentido, no de que fuera testigo aquella bala de la mujer que se interpuso entre el tirador y el Papa. Ese es el secreto de Fátima. Pero la Virgen pidió que se hiciese una consagración del mundo a su Sacratísimo Corazón, y parece ser que algunos lo hicieron y otros no lo hicieron. Es decir, no se llevó a cabo lo que la Virgen pidió. Ahí tenemos las consecuencias. Más tarde se hizo una consagración, cuando fue el Papa San Juan Pablo II a Fátima, pero no sé si lo han hecho como la Virgen lo pidió o como la Virgen lo quiso, pero ciertamente, a mi pobre entender, que estamos en una guerra mundial, en una tercera guerra mundial, porque aunque no es una guerra de orden tradicional, pero el mundo entero está revuelto. Oración y penitencia pedía la Virgen. Eso lo hemos borrado de nuestro calendario. La Virgen, con el milagro del sol, para mi entender, ratifica, subraya y colorea lo que dije el primer día hablando de la Virgen María. ¿Se acuerda? Que ella es la señora vestida de sol, pero que no es otra sino aquella que aparece en lo largo de la Escritura, la Madre de Dios. Pero el último toque que da la Escritura en la revelación es el Apocalipsis. Y dice el Apocalipsis, dice Juan, el que narra la visión del Apocalipsis, que vio una señora vestida del sol, con la luna bajo sus pies, que subía, que daba a luz un hijo que el dragón quería atraparlo. Esta imagen del sol, esta imagen de la mujer, parece ser que en algo, aunque aquí está encerrada también la presencia de la Iglesia, pero es que la Virgen simboliza la Iglesia. En el seno de la Iglesia está Cristo, y en el seno de la Virgen estuvo Cristo. Yo percibo que el libro del Apocalipsis, o sea, que la aparición de Fátima en su última, en el gran milagro del sol, indirectamente hace alusión al libro del Apocalipsis, donde esta señora, vestida del sol, aparece en el mundo. Dicho sea de paso, es una de las últimas apariciones, porque aunque hay algunas por ahí como Meyugori que todavía no está reconocida, pero bueno, y es una de las apariciones donde yo entiendo que ha costado menos trabajo en reconocer la Iglesia, que la reconoció en 1930. Es decir, que aún estando todavía Lucía viva, pues se reconoció la aparición. Y ya, gracias a Dios, pues han sido canonizados los dos pastores, los más pequeños, falta Lucía, pero que estamos en proceso de eso. ¿Alguna pregunta? Sin pena, si la sé, se lo digo, y si no, dígame. Pero yo estoy medio sordo, tiene que acercarse. Los aparatos no me sirven mucho. ¿Se oye? Ahí. Ajá. Un año antes de que la Virgen apareciera, un año antes. Los niños fueron apareciendo un ángel. Tres veces. Ah, ok. Ya, eso lo anduvimos. Sí.
Pero bueno, yo lo... Okay. ¿Qué otra pregunta? Dígame. ¿Cómo vio Jacinta el infierno? ¿Cómo vio el infierno? En una visión. Parece ser, según ella dice, que eran como llamas que abrazaban las almas, que sufrían mucho. Esto es una visión que la niña cuenta, pero era el infierno lo que ella vio. Ella no sabe expresar bien, pero ella dice que vio el infierno. Ella se asomó al infierno. Los místicos, Santa Teresa también dice que la llevaron al infierno y que vio el infierno. Ya esto entra dentro de una interpretación. Ella, la niña parece que dice como que llamas de fuego. Que... Sí, lo del ángel es que siempre en toda la escritura, antes de los acontecimientos trascendentales, siempre hay un ángel que aparece. En todo lo largo de la escritura, el ángel, ¿quiénes son los ángeles? Son espíritus purísimos. Y el ángel es como la presencia de Dios. Dios no tiene forma ni figura. Ha aparecido en forma de la llama de fuego con Moisés. Desde la llama habla, pero en sí Dios no tiene rostro como nosotros. Dios es un espíritu purísimo. Es entonces que el ángel va a ser como el enviado, como el espíritu enviado por Dios. En los grandes acontecimientos bíblicos siempre aparece un ángel, donde, acuérdense, Tobías y Rafael, siempre. Entonces, en la Anunciación aparece el ángel. Y en el 1916, el ángel, porque el ángel Gabriel es el patrón de Portugal. Y él dice, yo soy el patrón de Portugal. Aparece a los niños en tres ocasiones. En tres ocasiones. Una junto al pozo, ahí está el pozo, que era de donde tomaban el agua la familia de Lucía y todos los vecinos. Y las otras dos en Baliño, donde aparecen dos veces. Y en una de ellas, él le da la comunión. Ahora se discuten los teólogos si la comunión se necesita, la materia de pan y de vino para hacer comunión. ¿De dónde salió esta comunión? El misterio es. Es una visión mística, pero de hecho, los niños dicen que le apareció el ángel, que le pidió, no le dijo que iba a ver la aparición de la Virgen, sino que viene como a prepararlo espiritualmente. Le enseña una oración que les manda a rezar, que no la tengo aquí ahora, y él le da la comunión, que dice que sostiene en sus manos, y que el ángel siempre, cuando va a orar, se inclina hasta el piso. Y dice que la comunión quedó suspendida en el aire. Misterio. Misterios. Hay una leyenda, digo una leyenda porque no hay nada, pero de alguien que dijo que el párroco del pueblo atestigua que en esos días él tenía una hostia de más en el sagrario y que se le perdió. ¿Es verdad? ¿No es verdad? No es un fundamento de fe, es decir, no es un misterio de fe, pero estudiosos de la... Hay quien ha dicho... Alguien que estudioso de eso, que es quien cuenta esta, vamos a decir leyenda, porque no hay nada escrito. Se dice que es posible que fuera la hostia que se le perdió
que tenía en el sagrario. Pero esto ni es misterio de fe, ni hay obligación de creer. Lo que hay de sí en verdad, lo atestiguan los niños, que el ángel se le apareció en tres ocasiones. Que ellos dicen que desde que se le apareció a que fueron las apariciones, si hubiera sido por la junterita que tenían con otros niños del barrio, nada de jugar y demás, pero parece que había algunos muchachos juguetones de estos que no, que si no hubiera sido porque ellos de alguna manera, aunque ellos nunca se escondieron y se separaron del mundo, pero de alguna manera supieron separarse de los que podían desviarle, que si no hubiera sido por eso, quizás a ellos se les hubiese olvidado lo de la aparición del ángel. Se le hubiera ido como difuminando. Sin embargo, a ellos no se les olvidó. Y aunque no se les olvidó, la aparición de la Virgen les sorprendió mucho. Porque la aparición de la Virgen, según ellos dicen, lo que vieron, una señora vestida de blanco, hay un libro que yo le regalé a unos padres Willy, que por cierto lo iban a traer aquí muy completo, lo iban a traer, pero se agotó, el último viaje que yo di a Fátima se había agotado, escrito por un sacerdote italiano, y no recuerdo ahora cómo se llama, ya la memoria me falla, pero que narra muy bien, y muy preciso con documentos de la época, periódicos de la época, todo esto, las apariciones de Fátima. El libro se llama Era una señora que brilla más que el sol. Entonces los niños cuando vieron a esta señora que brilla más que el sol, lo primero que sintieron fue miedo. Las apariciones sucedían de esta manera. Primero un gran relámpago. Ellos cuando ven el relámpago, que creen que va a haber tormenta y como están lejos de su casa, lo primero que tienen es recoger las ovejas para irse a la casa. Cuando entonces ellos dicen que vieron venir del oriente aquella señora, la cual describe Francisco como una muchacha de unos 18 años, que dice él, la mujer más linda que era visto, que sostenía un rosario entre sus manos, con una túnica larga hasta los pies, un manto blanco que le cubría la cabeza. Francisco dice que el manto era, él dice, como brocado, dice él. Y sí hay algo muy interesante, que a los tres niños que los interrogan múltiples veces y por separado, los tres describen la figura que vieron sin que falte punto ni coma. Era una señora, más o menos de una estatura normal, de unos 18 años, muy hermosa. Le preguntan en las interrogaciones que salen en el libro este, de los distintos veces que los pasan a ellos por las interrogaciones más tremendas, y haciéndole las preguntas más, y los tres dicen lo mismo. ¿Se le veía el pelo? No, no se le veía el pelo. ¿Tenía argollas? No, no tenía argollas. ¿Llevaba zapatos? No, no llevaba zapatos. ¿De qué color era el atuendo? Blanco, resplandeciente. En sus manos juntas, con un rosario entre las manos. Y a pesar de todo lo otro que va a desplegarse en el resto de las apariciones, lo único que la Virgen habla en la primera aparición es cuando los niños le preguntan, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Y de dónde viene? Porque los niños tienen miedo. E incluso el párroco le llegó a decir que era el demonio.
ella le dice, no tengan miedo. Esto es lo que ella dice, no tengan miedo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Vengo del cielo. Ahí es donde ellos dicen, el cielo, qué lindo debe ser el cielo. ¿Nosotros iremos al cielo? Y responde la Virgen, Lucía, y sí, ustedes irán al cielo, pero Francisco tendrá que rezar muchos rosarios. No se sabe lo que quiso decir la Virgen con esto. Tal vez querría decir que era el místico, que le tocaba rezar mucho. Entonces ella le preguntaron, en otra de las apariciones, si unas amigas de ella estaban en el cielo, y la Virgen dijo que no. Unas sí y otras no, todavía. La Virgen ratifica ahí el proceso de la purificación. Y entonces ellos, a juzgar por lo que vieron, anhelaron siempre ir al cielo. Es por eso que trataron siempre de no decir el secreto y de no vivir de una forma ajena a la que Nuestra Señora le pidió. Nuestra Señora le dijo que el mundo se corrompía, que la falta de fe era tremenda y que las ofensas a Dios, por eso Francisco dice, el Señor está demasiado ofendido. Que las ofensas a Dios y a la Iglesia eran muchas, hasta los días de hoy. ¿Alguna pregunta más? Sin pena, si la sé lo digo, y si no, vayan a Fátima. No dejen de ir a Fátima, aunque sea una vez en su vida, que les quedará, pienso yo, la experiencia de algo extraño que no se puede describir ni descifrar, pero dijo una monja un día que en Fátima no hubo una aparición, sino que hay una aparición. Hay ese espíritu, ese sentido. Yo he tenido la suerte de ir 10 veces y 2 de las veces he ido solo. Una vez fui con un sacerdote, otra vez fui solo, 2 veces fui solo. Y la experiencia es, no sé, digo la mía, es impresionante. No hay ninguna cosa sobrenatural allí, sino hay algo. Dígame. Bueno, muy buena pregunta. Lucía, tú sabes que la vocación es un misterio. Entonces Lucía queda en su casa con su madre y sus hermanos un tiempo. La madre la manda a Lisboa, a casa de una gente rica, como de sirvienta, porque no la dejaban vivir en el pueblo, eran... Y ahí parece que ella descubre poco a poco su vocación y decide entrar en las Madres Dorotea, que es una congregación de monjas que había, como para, interpreto yo, como para apartarse del bullicio, aunque ella, estas monjas seguían en el mundo, es decir, no eran de clausura, pero ella ya hace como un alejarse un poquito para conservar aquello que le habían pedido la Virgen, que ella fuera el testigo que iba a quedar hasta que se descubriera el secreto. Muere de 92 años, cuando aquello tenía 14. Y ella entra en el convento, interpreto yo, como para no dejar que el mundo perturbara lo que ella había vivido. Pero más tarde ella decide entrar en el convento de las Carmelitas Descalzas en Coimbra, que eso está un pueblo cerca de Fátima, con una hora, hora y pico, donde es de clausura.
Y entonces ella decidió retirarse totalmente, apartándose del mundo, parece que para ir, y es ahí donde a ella le piden que ponga por escrito todo lo acontecido. Que ella dice, y de aquí uno interpreta, que ya habían cosas que se lo detalle, lo esencial no, pero detalles, y por obediencia ella lo escribe. Parece que ella quiso conservar puro todo lo acontecido, más parece ser que ella tuvo diversas apariciones de orden personal en el monasterio. Ella muere como una santa. Ella está en proceso de beatificación. Ya yo creo que es venerable. Hay una escala, ¿no?, en lo que se revisan sus escritos y demás. Pero yo no estoy seguro que en no mucho tiempo será canonizada también. Yo estuve en Coimbra, ahí está el convento donde ella vivió. Hay una exposición muy bonita sobre la vida de ella. Al convento no se puede entrar porque es de clausura, pero afuera, o sea, dentro del convento, pero no en la clausura, está una exposición. Y ella cuando muere, ella muere en Coimbra, pero la traen. Y está en el santuario. En el santuario junto están los tres, es decir, en el mismo lugar, pero por separado. Es muy interesante porque el santuario está, vamos a poner así, el altar aquí, y de frente al altar, a la derecha, está Francisco, solito, en su tumba, ¿no? Una placa de mármol. Ahí está. Y del otro lado, es decir, a la derecha, a la izquierda, de frente, están las dos mujeres. Está Jacinta y Lucía, con dos sepulcros iguales. Es continuamente la gente visitando. Es decir, que Fátima es un relicario. La capilla, ellos le dicen la capelina, que es la capilla de las apariciones, no es el santuario. Está a un lado del santuario, donde hay una columna de mármol que por el testimonio de Francisco es el tamaño de la encina. Encina es el palo donde se apareció la Virgen. La Virgen no se paró en el palo como un ave, no. Estaba como en el aire, pero sobre la encina. Entonces, hay una columna de mármol donde es del mismo tamaño de la encina, de la pequeña encina, donde se apareció la Virgen. Y la capelina es un espacio abierto. Por ejemplo, imagínense que es este tamaño con un techo muy bonita, pero las paredes son como de unas puertas de cristal que se corren. Esas puertas cuando hay frío las cierran, pero siempre están abiertas, con unos bancos, muy poquitos bancos, porque es un espacio pequeño. Es como la mitad de esto, del templo. ¿Dónde está la columna donde hay una imagen de la Virgen constantemente ahí puesta? Y al lado está una pequeña capillita que es réplica de la auténtica que los republicanos rompieron al principio y que la reconstruyeron en aquel mismo lugar, igual que la que hicieron cuando la Virgen apareció. Entonces, la capelina está parte del santuario, y en el santuario es donde está el sepulcro de los niños. Muy interesante porque parece se ve el lugar de las apariciones, el santuario como un relicario guardando el resto de los niños, y frente está la Basílica Internacional, que es nueva, donde caben miles de personas para poder celebrar cuando hay mucho frío, porque la explanada es enorme. Creo que es casi como la medida de la explanada de Roma, creo que es el mismo tamaño de San Pedro, la explanada, donde salen las procesiones de la Virgen y donde constantemente está la gente caminando de rodillas haciendo promesas
es decir, el signo de la penitencia. Mucha gente de día y de noche caminando de rodillas. ¿Qué más le puedo decir? Es interesante porque todo aquello es como un relicario de lo acontecido. De lo acontecido. Hay mucha información de esto, tanto en el santuario como en el pueblo de Aljustrel, donde los niños vivieron, que están, existen la casita donde vivieron los niños tanto de Lucía como de los otros dos pastores. Están allí, la casita, remozada, pero son las mismas. Dígame. Chica, yo no oigo bien porque... Ven, mira, es que yo estoy medio sordo, tengo aparato y no me sirven bien. Dime, con confianza. Lucía recibía la visita de sus padres o familiares mientras estaba en ese convento de clausura. ¿Recibía visita o no? Sí, recibía visita, pero yo creo que ella más bien recibía visita cuando estaba en el otro, pero ya cuando ella pasa para acá, ya los padres, les queda familia, pero sí, sí, recibió visitas, sí, sí. Lo que ya los familiares fueron desapareciendo, pero aún hoy quedan familias de Lucía. Queda una sobrina nieta y la hija de la sobrina nieta, que yo conozca, ya parientes lejanos. Ahora, recibía visita, porque las carmelitas recibían visita, pero te puedes imaginar en ese tiempo, o sea, bueno, ella murió, pero ya cuando ella muere, ya la familia casi no tiene. Al principio era lejos Coimbra, y supongo que no todos los días ni con frecuencia tuvieran visita. Pero sí, visita podía tener. Incluso ella en la hora de su muerte tuvo quien la ayudara, enfermeras y todo, porque a pesar de ser convento de clausura, pero tenía acceso a médico, enfermera y todo. ¿Algo más? Vayan a Fátima. No es muy engorroso ir, ni muy costoso. De aquí quizás un poquito más, porque, por ejemplo, de Miami hay hay una línea aérea que va directo a Lisboa, y de Lisboa a Fátima en hora y media se va en autobús. Yo cuando he ido, que con grupos, entonces hemos ido en esa TAP, se llama, la compañía aérea portuguesa, y ya, bueno, ya se hacen todos los arreglos para que entonces el autobús nos esté esperando en Lisboa, y ahí nos lleva hasta Fátima, y de regreso lo mismo. Pero ya de aquí no hay TAP, no vuela desde aquí. No sé cómo será, habrá que ir por Madrid, pero bueno, tampoco es engorroso, ni es imposible. ¿Alguna vez en su vida traten de ir a Fátima? Miren, yo he estado en muchos santuarios marianos, he estado en Lourdes. Lourdes me gusta mucho, muy interesante, pero no sé, Fátima tiene algo muy... muy particular para mi devoción. Y muy actual, muy actual. Bueno, si les parece, para no cansarle, vamos a terminar si no hay más preguntas. Vamos a terminar con el acto de consagración a la Virgen de Fátima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de consagración a la Virgen de Fátima. Bienaventurada María, Virgen de Fátima, con renovada gratitud por tu presencia maternal, unimos nuestra voz a la de todas las generaciones que te llaman bienaventurada. Celebramos en ti la gran obra de Dios, que nunca se cansa de inclinarse con misericordia hacia la humanidad afligida por el mal y herida por el pecado,
para curar y curarla y salvarla. Acoge con benevolencia de madre el acto de consagración que hoy hacemos con confianza ante esta imagen tuya tan querida por nosotros. Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos y que nada de lo que habita en nuestros corazones es ajeno a ti. Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada y recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa. Custodia nuestra vida entre tus brazos. Bendice y refuerza todo deseo de bien. Reaviva y alimenta la fe. Sostiene e ilumina la esperanza. Suscita y anima la caridad. Guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad. Enséñanos tu mismo amor de predilección por los pequeños y los pobres, por los excluidos y los que sufren, por los pecadores y los extraviados de corazón. Congrega a todos bajo tu protección y entrégalos a todos a tu dialecto, a tu Hijo nuestro Señor Jesús. Amén. Dicho sea de paso, creo que ya lo dije, pero los familiares de los niños no eran miserientos, eran pobres, pero no miserables, en el sentido de que tenían tierras, tenían ovejas, no eran ricos, pero tampoco. Cuenta el padre de Jacinto y Francisco, que el día del problema de las apariciones, que él venía de una feria de comprar un puerquito, dice, que traía para la familia. Allí está un tanque donde guardaban las carnes, está allí en la casita de los niños. Así que no eran una gente pobretona, miserable, eran una gente pobre de aquellos tiempos, pero que tampoco hambriento. Y se ve en el atuendo de los niños, en la ropa que tenían, en las fotos que existen de ellos, no eran gente tan pobre, y tenían propiedad de las casas, eran de ellos. Bueno, que pasen una tarde feliz y nos vemos en Fátima. Dios les bendiga.